Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy. Otra vez. Otra vez están construyendo algo. Siempre intenté delatar a esos mocosos con mamá, pero siempre se salían con la suya. Así que, hoy tomé precauciones extra. ¡Hola, mamá! ¡Mira, los atrapé! ¡Ahora castígalos! Recuerdo las veces que me mirabas con decepción, cada vez que quería enseñarte lo que Phineas y Fer hacían. Siempre me odiaste, ¿verdad? Eres una hija no deseada. Debí haberte abortado. ¡Eso! ¡Me dolió! Como madre, es tu deber tratarme bien. ¿Acaso crees que solo por ser tu hijo, soy tu saco de boxeo? Tú siempre amaste más a mis hermanos que a mí. Durante años me has maltratado física y psicológicamente. Pero a pesar de todo, siempre intenté hacerte sentir orgullosa. Yo de verdad te amaba. Di que estás orgullosa de mí. ¡Mamá! Mamá. Te amo. Mamá. 3 días después, el cuerpo de Candace fue encontrado por la policía. Resulta que ella, tras matar a toda su familia, huyó y se adentró al bosque, en donde fue brutalmente asesinada. Había un ornitorrinco azul comiéndose las entrañas de Candace.